La corona de Adviento, también me acabo de enterar que no en todo el mundo festejan el Adviento, y el Adviento es la preparación para la Navidad, y la tradición es muy linda. Es una corona que lleva cuatro velas, tres velas moradas y una vela rosa. Y volviendo al círculo, al aro, el ciclo de la vida, el verde, el pino, pues es una tradición que tal vez empezó con el cristianismo, pero no importa, es cada domingo vas a encender una vela y es un momento para reunirte en familia, para sentarte a platicar, la luz que representa la esperanza. Entonces tenemos el círculo, tenemos el pino de la perseverancia y luz que nos da esperanza, esperanza en el mañana, esperanza en todas las cosas buenas, en el amor, en la vida, en todos juntos. Si es que los invito a hacer una corona de Adviento este año, que vamos a estar tanto tiempo en casa y en familia. Estos aros, ajá, también les tenemos en donde los van a comprar. Los venden en Amazon. Igual, venden el aro y viene con sus velitas. ¿Qué tal? También la idea es que lo busquen en inglés, porque cuando lo busqué en español no lo encontré. Y es Advent Wreath Something. Este es un aro igual, está hecho con un aro por abajo. O sea, a mi aro verde yo le amarré mi chorizo de musgo y ahora a este chorizo le voy a agregar este aro. ¿Con qué? Con alambre. Con este tipo de alambre es lo mejor para que me quede fijo. Hace unos días me preguntaron sobre dónde pueden comprar las velas. Si ya tienen el aro, también las velas las venden en Amazon. Eso sí las vi, las pueden comprar por individual. Creo que esta corona que me está quedando muy despeinada, tal vez sí la voy a amarrar un poquito el pino para envolver más mi musgo. Pero se fijan qué tan fácil voy encajando. Encajo y se va deteniendo. ¿Qué tal? Vamos a hablar de la etiqueta que les queremos pedir que compartan esta temporada. Navidad con Ana Galena es la etiqueta que les pedimos que cuando hagan cualquiera de los arreglos que estamos compartiendo, ustedes también compartan imágenes en Instagram y utilicen el hashtag Navidad con Ana Galena para que yo pueda ver, para que yo también pueda compartir lo que hacen. Y ay, pues sí, ver más que nada, ver qué les sirve, ver qué les gustó, ver qué les salió. Recuerden tener unas pinzas especiales para el alambre. ¿Por qué? Porque las podadoras pierden el filo. Así como tenemos unas pinzas para listón, también debemos de tener unas pinzas únicamente para para ramas, follajes y unas para cortar alambre. Y pues técnicamente voy a hacer lo mismo que hice hace rato, solo que más pequeñito, más detallado, porque este es un arreglo más compactito. No le quiero dar tanto volumen. Que tengo aquí para que le dé un aroma bien rico en la cocina. Me encontré que tenía romero. ¿Qué le podemos poner? Pues le podemos poner piñas, le podemos poner naranjas, pero lo que quería que vieran, mira qué tal una toma desde arriba para que vean cómo se ve de arriba, de cerca, de lejos. Le amarran las piñas de la misma manera que lo hicimos en la otra toma. Yo les voy a compartir fotos al ratito. También le voy a poner canela. Me encanta poner canela. Puros elementos naturales.